Ingeniera. Buenas noches, dígame. Hola, buenas noches. Fíjese que yo tengo una consulta. Ayer me conecté un poquito tarde y le puse en el chat que si me puede ayudar con la asistencia. No sé si lo vio. Yo creo que no lo vi. ¿Cuáles son sus apellidos? Escamilla Casco. Sí, no le conozco a usted. Ahorita se lo estoy colocando. Gracias. Gracias. Muy bien, tengan todos muy buenas noches. Bienvenidos al curso de Excel Intermedio. Hoy nos encontramos en nuestra tercera clase síncrona, que corresponde a lo que sería sección 1 dentro de nuestra aula virtual. Recordarles siempre de que deben de participar dentro de las actividades que se encuentran en el aula, poder ir realizando todo lo que tiene que ver con lo que son revisar temas, trabajar con lo que sería el material de apoyo que se encuentra dentro del aula virtual y que es importante que ustedes vayan también participando en los foros que se van colocando cada día y también ir contestando las preguntas que se encuentran dentro del aula virtual. No sé si ya les había dicho anteriormente, pero todo esto al final se hace una revisión. De mi parte, igual llevo un libro de Excel donde voy colocando el porcentaje que ustedes van obteniendo por cada sección que vamos, en este caso, pasando por semana. Ustedes deben de completar un porcentaje del 80% para que así al final a ustedes se les pueda otorgar el diploma, que es por parte, en este caso, de mi profesora. Ese día, miren, seguimos trabajando con lo que serían las funciones SIP, solo que hoy la vamos a ver de diferentes formas. La llamada función SIP andado, que muchos usuarios la utilizan para poder crear lo que sería como diferentes acciones para obtener o pruebas, llamémoslo así, ya que lo que estamos buscando es la prueba lógica. En este caso, obtener diferentes pruebas lógicas en una celda para así al final tener lo que sería nuestro resultado, que es lo que nosotros queremos. Al utilizar esa función anidada, vamos a trabajar solamente con sí verdadero. Y al final, si nosotros lo requerimos, podemos también realizar, en este caso, una prueba lógica para que al final, para no volver a crear lo que sería una nueva condición, podamos decir que si no cumple todas las que hemos colocado, pues que sea en este caso falsa, que sería la última condición que podemos colocar. Eso es para poder reducir las anidaciones con las que podemos trabajar. Saben ustedes que muchos videos, mucha parte de la teoría, lo que hace es que nosotros completemos toda la función hasta poderla finalizar. Yo quiero esta noche poderles explicar de una forma diferente el crear la anidación, que además que ustedes van a aprender, que también vean una forma que es como más fácil de buscar la lógica de la anidación para obtener el resultado que nosotros queremos. Vamos a ver tres formas diferentes que he traído para esta noche, tres ejercicios diferentes para que ustedes puedan visualizar el momento ya en su vida laboral cuando quieran emplear esta función, que tengan tres alternativas y que encuentren cuál sería como la lógica más fácil para poder utilizar. Y es por eso que es importante que ustedes vayan revisando los videos que se encuentran dentro del aula, ya que de mi parte igual voy a estar extrayendo los ejercicios o algún ejercicio que yo visualice que se puede trabajar de diferentes formas
y que de esta manera igualmente les ayuda a ustedes a tener otra alternativa para poder. Quiero decirles que en la parte de la admiración, la lógica que encontré, y aún así, si al final el resultado es correcto, para Excel y para quien lo esté utilizando va a estar bien. Acá nunca nos vamos a pelear que porque si yo lo entiendo que es menor y porque usted lo hace mayor, no. Va a ser la lógica de cómo usted comprenda la forma de poder utilizar lo que sería esta. Yo voy a tratar de poderles explicar esta noche la forma que yo he considerado que es como bastante básica y que se encuentra bastante la lógica para poder llegar a tener al final un resultado y que no aparezca un error. ¿Por qué aparecen errores? Porque desde el inicio debemos de comprender qué es lo que necesitamos como resultado y así. Al completarse y al desplazar hacia abajo es donde nos vamos a dar cuenta si todo está correcto. Como siempre les presento el foro de discusión, que en este caso sería de nuestra clase número 3. La pregunta de ese día dice, ¿para qué nos ayuda la función si anidada en Excel? Esa función se utiliza para muchos objetivos dentro de lo que es una hoja de cálculo. Yo quiero que ustedes esta noche me puedan responder en el foro para qué consideran ustedes que no puede funcionar lo que sería la función si anidada. Paso nuevamente a compartirles mi presentación. Voy a pasar lista en este momento. Decirles nuevamente que está cayendo una tormenta fuerte. Yo creo que la están escuchando porque acá en esa computadora no tengo el silenciador, pero yo creo que ya está pasando. Y hasta el momento pues no tengo papel. Pero si no, siempre pedimos el favor que puedan mantenerse acá en sesión y en el momento que se vuelva a activar nuevamente, yo me tengo. Muy bien, Alejandra María Escamilla. Gracias, Alejandra. Edlin Viera Flores. Presente, buenas noches. Buenas noches, gracias, Edlin. Edwin Alexis Beltrán. Francisca Margarita Medina. José Lino Lario. Gracias, Edwin. Gracias. Edwin. José Roberto Martínez. Gracias. Judith Ibeck León. Leslie Alexandra Cornejo. Buenas noches, Leslie. Gracias. Ricardo Alcides Rodríguez. Nelly de Jesús Alegría. Buenas noches, presente. Buenas noches, gracias. Salvador Valentín Flores. Teresa de la Paz Urrutia. Wilber Amílcar Díaz. Presente, maestro. Gracias. Jennifer Arelí Cárcamo. Gracias, Jennifer. Muy bien, como siempre presento mi agenda, vamos a presentar el objetivo general de sesión. Vamos a ver en este caso nuevamente un poco de información, ya que seguimos trabajando con la función que vimos el día de ayer. Solo que ahora la vamos a trabajar en acción anidada. Vamos a explicar y desarrollar. Traigo tres ejercicios diferentes para que ustedes puedan ver alternativas en las cuales nosotros podemos utilizar esta función. Al final, recordarles que tenemos un foro de pregunta dentro de lo que es el aula virtual.
como objetivo general de sesión, conocer el funcionamiento de la función cianidada, su estructura en ejercicios prácticos mediante el procedimiento, en este caso correspondiente. Nosotros tenemos diferentes formas en las cuales podemos utilizar la función cianidada. Debemos siempre de buscar la lógica del ejercicio que tenemos para poderlo efectuar. Una de ellas es como trabajarlo todo a pie, ir colocando el valor, que en este caso sería el que se encuentre ya sea en una tabla, en una imagen que nos hayan colocado para poder crear lo que sería la anulación. Y a eso se le llama un valor constante, que también va en conjunto con lo que sería nuestra prueba lógica, que sería la celda en la cual se encuentra el resultado que nosotros queremos evaluar. Otra forma en la cual nosotros podemos trabajar es de celda a celda, en la cual debemos de utilizar lo que son, ya sea quiera volverlo absoluto o mixto, o en su momento, en este caso relativo, para que cuando yo vaya desplazando, automáticamente obtenga el resultado. Y otra forma en la cual nosotros podemos trabajar es en conjunto, teniendo valores con criterios los cuales debemos de digitar, tanto el valor como el criterio, ya sea que yo coloque bueno, malo, muy bueno, o además colocar en este caso lo que sería una celda. Entonces, hay tres métodos diferentes en los cuales podemos utilizar. Continuamos siempre con la función sí, solo que hoy lo vamos a ver en una forma, en este caso, anidada. El día de ayer les decía que nosotros podemos anidar hasta 64 funciones sí. Quiero comentarles que a ese día, en mi caso, yo nunca he trabajado con 64 anidaciones. Creo que hasta donde he llegado ha sido 10 o 12 anidaciones para obtener en este caso el resultado que quiero. Ya que existen otras formas hoy en día en las cuales podemos también obtener los resultados, ya para este tiempo la función cianidado en su momento se puede utilizar, se va a seguir siempre utilizando, pero ya está quedando como intermedio. Yo creo que hace que 4 o 5 años atrás esta función daba mucho de qué hablar en las páginas web, porque la mayoría quería en este caso utilizarlo, sino más tiempo atrás. De repente miramos los blogs llenos de información, en este caso de Excel, y lo que más pedían era poder utilizar en este caso la función sí. Y ya que vengo de referencia a blogs, los invito a que ustedes busquen en internet blogs importantes que tengan que ver con todo lo referente a Excel, ya que esas páginas nos ayudan a poder tener referencias de las actualizaciones que tiene en este caso la herramienta de Excel. Y también nos dan como esos tips que a veces nosotros necesitamos para poder utilizar de la mejor manera lo que sería. Muy bien, teníamos la sintaxis, que era la función sí, donde tenemos nuestra prueba lógica. Ya vimos diferentes formas en las cuales podemos tener la prueba lógica, igualando sobre un valor que buscamos, ya sea que nosotros coloquemos operadores lógicos o referencias de función para poder obtener resultado. Tenemos nuestro valor sí verdadero, que hasta el momento hemos trabajado los dos, verdadero y falso. Hoy vamos a estar solamente utilizando el sí verdadero, porque al final lo que deseamos es que si no se cumple el primer verdadero, que se cumpla el segundo verdadero. Y si no se cumple el primero y el segundo, que se cumpla el tercero y así sucesivamente hasta llegar a la última prueba que nosotros vamos a tener dentro de lo que sería la anidación. Les mencionaba el día de ayer que este cuadro es importante y ahora van a comprender mejor, ya que cuando nosotros utilizamos una prueba lógica,
En su momento, cuando desplazamos hacia abajo, sabemos cuál va a ser verdadero y falso. Pero cuando creamos una admiración con una prueba que no esté correcta o no esté como formulada de la forma correcta, en su momento no nos va a aparecer ese verdadero. Y ya que no utilizamos falso, entonces, o no utilizamos una referencia para falso, entonces ahí es donde va a aparecer la palabra. Ya que por no estar utilizando un verdadero y falso dentro de la anidación que vamos creando, falso va a quedar como la palabra cuando no encuentre resultado, en este caso correcto. Y es ahí donde nosotros nos vamos a dar cuenta que en una de lo que sería la sintaxis que hemos utilizado no está correcto. Pero yo voy a tratar este día y ustedes puedan ver una forma en la cual hasta el momento a mí me ha ayudado a poderlo trabajar. Créanme que de otras formas en las cuales se pueden visualizar, de comenzar de arriba hacia abajo, ya les voy a explicar esa parte, siento que nos podemos como enredar más en buscar la prueba que necesitamos. Por eso la forma que yo he considerado para poder trabajar un sí anidado y que siempre me ha dado resultado correcto, es trabajarlo de abajo hacia arriba según el resultado que nosotros queremos. Ya les voy a explicar la forma de poderlo hacer. Ahora, fíjense acá, miren, la función sí anidada en Excel, para que puedan comprenderme un poco, dice que la siguiente imagen muestra el funcionamiento de la función sí anidada. Observa que la clave es que en lugar de ejecutar una segunda acción, la primera función sí incluye una segunda función sí, de manera en que entre ambas funciones nosotros tenemos nuestra prueba lógica. Y si ustedes ven acá, miren, tenemos el verdadero y falso que vamos a tener con la función sí. Pero ella puede entender, en este caso, lo que sería una acción o puede irse para una segunda prueba lógica donde siempre va a haber un verdadero o falso. Ahí es donde muchos se confunden porque piensan que por estar anidando estamos colocando los dos y la anidación solo corresponde a un verdadero, donde, nuevamente les vuelvo a decir, si en el primer argumento él no entiende que ese es el verdadero, se va a pasar para el segundo verdadero. Si tenemos tres, se va a pasar para el tercero. Si tenemos cuatro, se va a pasar al cuarto, hasta obtener el resultado que nosotros necesitamos. Entre las diferentes respuestas que tenemos en esa celda, la cual estamos evaluando. Quiero pasar en este momento ya a compartirles mi libro de Excel. Solo permítanme. Muy bien, miren, tenemos acá un cuadro que nos han dado. Yo lo he colocado como imagen. A veces nos dan como referencia qué es lo que necesitamos querer obtener dentro de la celda. Acá tenemos alumnos, tenemos el cuadro de notas y tenemos en este caso el promedio. Ahora ya no quiero evaluar si la persona aprobó o reprobó. Yo necesito. Y si ustedes se dan cuenta, tanto en las universidades como en los colegios, en las escuelas, hay un cuadro de nota, el cual se detalla a continuación. Si la persona tiene de 9 a 10, entonces ella en su detalle debe de tener la palabra excelente. Si tiene de 6 a 8.9, la persona debe de tener en este caso muy bueno. Si tiene de 4 a 5.9, la persona va a tener bueno. Si tiene de 2 a 3.9, va a tener malo. Y si tiene de 0.0 a 1.9, la persona entonces necesita mejorar.
en los colegios se hace referencia a esta información. Entonces dice, miren, en el cuadro que se detalla tenemos posibles leyendas, las cuales corresponden a la nota promedio de cada estudiante. Necesitamos que al desplegar automáticamente aparezca la descripción que le corresponde a la nota obtenida. Si nosotros no sabemos anidar, lo único que vamos a ver es este cuadro. Vamos a colocar acá lo que sería una prueba lógica y colocar, por ejemplo, a lo que hace referencia, que en este caso el 8 hace referencia a muy bueno. Pero acá, si yo lo quisiera trabajar solamente con la función sí, como lo hicimos el día de ayer, cuatro informaciones que tengo acá, sé que las trabajo rápido. Pero pongámonos a imaginar cuando tenemos no solamente cuatro, sino que tenemos 20, 30, 40 condiciones que nosotros queremos sacar. Y entonces así, ya trabajándolo a pie, creo que nos tardaríamos unas 2 horas en estarlo haciendo. Más si este cuadro es más grande, estar observando y estar creando la función para obtener resultados. Entonces, ¿qué hace la función si anidado? Hace que yo trabaje una tan sola vez y que al desplazar hacia abajo yo obtenga resultado. Ahora veamos el detalle. Si ustedes visualizan acá, nosotros iniciamos de abajo hacia arriba con la nota, en este caso, mayor. Y al final tenemos al inicio tenemos lo que sería la nota menor. Cuando nosotros tengamos cuadros así, iniciemos desde la palabra excelente, que sería el primer verdadero que queremos obtener. Entonces, ¿cómo trabajo ya este cuadro acá con este detalle que tengo acá? Yo voy a igualar acá, miren, voy a utilizar la función sí. Y acá vamos a cerrar los paréntesis hasta el final. Voy a crear acá algo, solo déjenme moverme un poco para que puedan observar todo el detalle dentro de la anidación que vamos a crear. Muy bien, entonces, déjenme acá. Yo creo que quieras. Muy bien, entonces vamos a iniciar en este momento. Miren, permítame, Edwin. Sí, Edwin, ya tengo acá su asistencia. Muy bien, entonces miren, vamos a igualar. Ustedes están tomando como referencia el cuadro para que se vayan guiando. Voy a colocar en este caso la función sí. Y mi prueba lógica, siempre, siempre, toda anidación que creemos, vamos a partir de la celda que tengamos al lado izquierdo, que es la que vamos a evaluar. Entonces, voy a dar un clic acá, miren. Ella jamás podemos colocar la absoluta como referencia absoluta, porque es la que necesitamos que vaya desplazándose hacia abajo. Entonces, ella es siempre una referencia relativa. Ahora bien, ¿qué le voy a decir en este momento a la prueba? Nosotros tenemos dos datos. Tenemos el dato menor con el dato mayor. Yo no puedo ir agarrando los datos mayores porque entonces la evaluación no va a estar correcta. Debo de tener como un rango para poder obtener el resultado que quiero. Entonces, mis rangos van a ser 9, 6, 4, 2 y en este caso 0, para que de ahí dependa que el primer dato, cuando él no tenga entre 9 y 10, busque muy bueno, busque bueno y en este caso malo, y si no encuentra ninguno, entonces necesita mejorar. Entonces, ya que tengo acá, yo voy a trabajar con mayor, perdón, con mayor o igual. Esta va a ser la condición que voy a trabajar. Ya que estoy agarrando el dato en este caso menor, yo le voy a decir que sea mayor o igual que 9. Si él cumple la primera prueba, voy a colocar punto y coma y entonces yo voy a colocar la palabra excelente, excelente.
Voy a cerrar mis comillas y ahora voy a colocar punto y coma y nuevamente voy a colocar la función sí. ¿Sí? ¿Cuál va a ser mi prueba lógica? Siempre F6. ¿Qué va a ser F6? F6 va a ser mayor siempre e igual que 6. Si él cumple esta segunda prueba lógica, entonces debe de aparecer como resultado muy bueno. Cierro mis comillas, coloco punto y coma y continúo con mi tercer cianidad. ¿Qué va a tener mi prueba lógica? Siempre F6. Y entonces, o le voy a decir que sea siempre mayor o igual que 4. Si él llegara a cumplir, coloco entre comillas, en este caso, bueno. Cierro mis comillas, voy a colocar lo que sería punto y coma, y nuevamente, miren, función sí, selecciono esta celda, coloco nuevamente mi condición que sea mayor o igual, en este caso voy a colocar acá 2. Y si él lo cumple, entonces va a ser acá mal. En este punto, solamente me hace falta una última condición. Acá tengo dos formas. Una, volver nuevamente punto y coma, colocar la función sí y que todos sean verdaderos. Pero acá voy a ahorrarme y esto aprendan a utilizar. Si ya nosotros tenemos la primera, segunda, tercera y cuarta, entonces lo que le vamos a decir en este momento es que si no cumple ninguna de todas las verdaderas que tengo acá, entonces acá voy a poner un lógico donde si no es excelente, si no es muy bueno, si no es bueno y no es malo, entonces va a colocarse un... en este caso falso, donde va a ser necesitan mejorar. En el último, usted puede colocar un verdadero y un falso. Y eso quiere decir que si no cumple todas las referencias que hemos colocado, entonces él se va a colocar automáticamente, necesita mejorar. Voy a cerrar mis paréntesis y fíjense acá, miren. Acá no va a haber ninguna equivocación que voy a colocar un paréntesis de más o estoy colocando un paréntesis de menos. Fíjense con el color del paréntesis que inicié, que es color negro, que es el color que nos va a dar siempre. Después es rojo, después es violeta y por último es verde. Miren ahora cuando voy a cerrar acá, uno, dos, tres, que ahí vamos en este caso ya al color rojo, y por último, que siempre va a ser color negro. Excel identifica que alguien se me equivoca en los paréntesis, es porque no se fija que cada paréntesis abierto lleva un color diferente. Y es por eso que nosotros vamos a reconocer, y ahorita yo se los estoy explicando, pero en la medida que ustedes vayan trabajándolo, ya ustedes van a saber, les va a aparecer negro y es el momento que es el último paréntesis que usted debe de colocar. ¿Puedo ir cerrando los paréntesis de una sola vez? Claro que también lo puede hacer, pero de repente, al estar creando, nos olvidamos de cerrar y entonces ahí aparece error y debemos de ir a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces, como sugerencia, mejor cierra al final todos los paréntesis. Ya tenemos acá, si todo está bien, voy a dar Enter. Quiero que visualicen que entre la nota que tenemos de 6 a 8.9 tenemos bueno. ¿Qué va a suceder en ese momento? Que yo puedo desplazarme hacia abajo y quiero que puedan visualizar que yo tengo todas las notas. Si ustedes ven, miren, acá está el rango desde 0.0 a 1.9. No cumplió ninguna de ellas, entonces necesita mejorar. ¿Qué pasa si acá le pongo, por ejemplo, 2? Ya me cambió.
porque el rango de malo es de 2 a 3.9. Y quiero que vean que ahora ya no tengo necesito mejorar, sino que en este caso tengo mal. Entonces cumplo todos los detalles que yo tengo acá. Ya vieron ustedes que tenía ya necesita mejorar, ya hice un cambio en una nota para que pudieran observar que también se coloca lo que sería el detalle de mal. Y es así como nosotros, haciendo una tan sola vez la lógica que necesitamos encontrar para obtener resultados, es que al desplazarnos hacia abajo, automáticamente estamos obteniendo todos los resultados que nosotros deseamos. 20, 30, filas, 50, 100, 1000, todas las que usted quiera. Lo único que debe de hacer es realizar en una celda una tan sola vez y al desplazar hacia abajo estamos obteniendo el resultado. ¿Ha quedado claro o tienen alguna pregunta? Me dicen, por favor. Está claro, ingeniero. Gracias, Eric. Para los demás. Gracias, Edwin. Gracias, muy amable, muy amable. Muy bien, miren, entonces ahora vamos a pasar al siguiente ejercicio. Y ahora, igual, vamos a ver otra forma en la cual nos pueden dar ese detalle donde necesitan que nosotros trabajemos una anidación. Ahora bien, leo acá la información que les he colocado. Miren, necesitamos desplegar la leyenda. El problema es el siguiente. Menor a 18 años, si la persona es menor a 18 años, entonces debe de colocarse menor de edad dentro de la celda. Si la persona es mayor a 18 años y menor de 65 años, entonces debe de colocarse mayor de edad. Y si la persona es mayor o igual a 65 años, entonces se debe de colocar dentro de esta celda que pertenece a tercera edad. Tenemos tres condiciones que debemos de sacar, en las cuales yo solamente voy a trabajar con dos. Me ahorro tiempo. De la forma en cómo debo trabajar igual a al ejercicio anterior. Y de eso yo debo de analizar. Fíjense, miren. Si yo iniciara con el resultado o en este caso con la información que me están dando al inicio, menor a 18 años, entonces la segunda condición que yo tengo que sea mayor a 18 años y menor a 65 años, ahí tuviera un choque. Y quiero mostrarles otra palabra clave. Así como les dije anterior, que íbamos a comenzar de abajo hacia arriba, con los valores más altos, cuando ustedes les den una especificación o un texto de esta manera, busquen en dónde se encuentra la palabra mayor, más grande, ¿qué otra podría ser? El valor más alto, por ejemplo. Y si ustedes ven acá, la referencia es mayor. Y entonces, ¿de dónde voy a iniciar mi cuadro? De abajo hacia arriba. Cuando ustedes encuentren la lógica para utilizar la función sí, van a ver qué fácil se les va a hacer poder crear siempre lo que serían las animaciones. Entonces, ya que encontré la forma de cómo voy a trabajarlo, me voy a venir para acá. He colocado acá diferentes edades para poder completar lo que serían los tres resultados que me tienen que dar en mi prueba lógica. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? Voy a igualar, como siempre, voy a utilizar la función sí. En este caso, mi prueba lógica o la celda que debo de seleccionar es la celda A2. Y ahora
vean por favor, nuevamente me está pidiendo mayor o igual, y entonces lo voy a colocar mayor o igual, y en este caso voy a colocar la edad de 65. ¿Qué va a pasar si él en este caso lo cumple? Le va a decir tercera edad. Cierro en este caso mis comillas, voy a colocar un punto y coma. Ahora coloco en este caso nuevamente la función sí. Coloco acá lo que sería la celda. Y ahora les pregunto, ¿siempre sería mayor o igual? ¿Qué cantidad o qué valor numérico debería de colocar ahí? ¿Cuál consideran ustedes? Leyendo en este caso la información que tenemos, ¿cuál sería esa prueba lógica que voy a sacar acá como la anidación? ¿A2 sería mayor o igual a qué valor numérico? Ajá, les pregunto. ¿Qué valor tendría que poner ahí? Sería mayor o igual a 18 años y menor que 65. Así es, pero solamente sería mayor o igual a 18. Ok. Fíjense, miren. Si hemos colocado mayor o igual a 65 y estoy colocando dos rangos de dos valores, en este caso diferentes, ahorita que estoy trabajando la segunda anidación, voy a colocar punto y coma, mi verdadero para ello va a ser en este caso mayor de edad. Y ahora bien, fíjense acá, miren, los dos rangos se encuentran. Mayor a 65 y en este caso mayor a 18 años. Si no cumple ninguno de los dos, automáticamente va a quedar en el rango de menor de edad. Y entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a colocar punto y coma, abrimos comillas y entonces colocamos acá menor de edad. Si no cumple entre los rangos mayores o igual que 65 y mayor o igual a 18, entonces automáticamente me va a aparecer lo que sería falso. Voy a cerrar acá lo que serían mis comillas. He abierto dos paréntesis, uno que es el color rojo y dos que sería el color negro. Si todo está bien, al darle enter, miren, mayor de edad, voy a desplazarme rápidamente hacia abajo y vamos a ver. 70 años, entonces sí, tercera edad. Miren. No cumple ni 18 ni de 70. Acá tenemos en la fila número 4 que tenemos la edad de 15 y automáticamente nos aparece menor de edad. 25, mayor de edad 59, mayor de edad 16, menor de edad. He colocado acá diferentes valores para que ustedes puedan ver. Miren, él tiene 68, tercera edad. 43 mayor de edad, 14 menor de edad, 30 mayor de edad, 75 en este caso tercera edad. Entonces, quiero que vean que al buscar la lógica de la información que nos están dando, que eso siempre tenemos en este caso que colocarla para tomar una referencia de lo que nosotros necesitamos en la descripción de lo que corresponde a la función. Y si ustedes ven acá, hubiera podido crear uno tercero. Pero aún así, no voy a colocar en este caso que sea mayor a 18 años, porque ya coloqué un mayor a 18 años. Desde el momento que yo ya tengo dos rangos con los que estoy trabajando, ya el tercero, llamémoslo que está como sobrando para volver nuevamente a crear la anidación de la función sí. Y entonces tengo las dos alternativas para este caso, en donde al final, si no cumple ninguno de los dos, entonces que sea menor de edad. Y si ustedes se dan cuenta, miren, ahí está ya el resultado que nosotros queremos. Donde tenemos edades diferentes, menores, mayores, y en este caso, tercera edad. Y al desplazar hacia abajo, ahora sí son bastantes valores numéricos, si se siguen colocando, lo único que van a hacer es la referencia de desplazarse hacia abajo y se va a seguir teniendo la secuencia
de la función que hemos colocado en la parte superior. Siempre y cuando nosotros comprendamos qué es lo que necesitamos, siempre vamos a tratar de que el resultado esté correcto al final. ¿Ha quedado claro esta segunda forma o tienen alguna consulta? Está claro. Gracias, gracias. Para los demás. Gracias, muy amable. Muy bien, miren. Este ejercicio que vamos a hacer en este momento. Pero déjame que se me va. Este ejercicio quiero invitarlos para los que no han visto todavía el video que se encuentra dentro del aula virtual, que vayan a verlo para que ustedes puedan ver cómo la maestra explica otra forma de poder trabajar este ejercicio. Debemos de entender que ya en nuestra vida laboral no tenemos como así como tiempo bastante para poder hacer algo y siempre tenemos que minimizar y buscar la lógica. Revisando este ejercicio, yo he tratado ya en la forma que yo considero que se puede crear diferente. Acá es donde les digo que tenemos como alternativas para poder trabajar. Yo nunca me voy a pelear con alguien que me diga, mira, yo lo hice de esta manera y me salió fácil. Excelente. Pero lo importante es que también a mí me dio el resultado y que cuando yo desplacé para abajo me dio todo. ¿Saben qué? Cuando a nosotros nos dicen, mira, yo lo hice más fácil, entonces enséñame cómo hacerlo. Entonces, esas alternativas son las que nos ayudan a poder mejorar ya nuestra vida laboral. Fíjense acá, miren, nosotros tenemos la columna de diferentes turnos que corresponden a estos horarios. O sea, la persona que tenga el turno 1 va a tener el horario de 6 a 12. La que tenga el turno número 2 va a tener el horario de 12 a 6. La persona que tenga el turno número 3 va a tener el horario de 6, de 6 p.m. a 12 de la mañana, sí, 12 de la madrugada. Y en este caso, el turno número 4 es de 12 a 6 a.m. ¿Qué pasa acá? Que estar colocando entre comillas este texto nos llevaría hasta mucho tiempo para crear, imagínense, 6:00 a.m. Entonces debemos de buscar alternativas. Ustedes ya hemos trabajado con las referencias absolutas y mixtas. Y ustedes han entendido que cuando desplazo hacia abajo, esa referencia se mantiene en la celda. Pero ahora la referencia la voy a colocar absoluta y va a cambiar, debe de cambiar porque yo voy a colocar absoluta cada una de las celdas, pero yo no quiero que se me mantenga en todas porque yo tengo diferentes turnos. Entonces, con la función sí, porque estamos buscando una prueba lógica, él, perdón, él lo que va a buscar va a ser esta celda a la que yo voy a tomar como referente. Y es ahí donde él va a encontrar la condición que yo le otorgue en celda. Ya no estar digitando, porque nos lleva mucho tiempo. Y aquí les quiero enseñar con estos dos cuadros que tengo acá, dos formas diferentes. La que les mencioné que esta sería la tercera forma, en donde tenemos un valor constante que vamos a colocar y una referencia a celda. Y en este cuadro, donde voy a colocar referencia a celda y referencia de celda para cuando sea verdadero. Referencia de celda y referencia de celda cuando sea verdadero. Porque para este cuadro, yo tengo
lo que sería zona exactamente como se encuentra acá en esta celda. En cambio, acá en este cuadro no, miren, porque yo tengo la palabra turno 1. Si hubiera tenido solamente el valor 1, entonces sí hubiera podido seleccionar la celda. Pero esta celda tiene que coincidir con la condición que le voy a colocar. En cambio, esta celda sí cumple la condición que yo tengo en esta otra. Vamos a realizar el ejercicio para que ustedes puedan ver. Voy a igualar, voy a colocar la función sí. Como siempre, acá, como siempre acá, yo tengo cuatro horarios. Voy a trabajar con tres anidaciones y la última, si no cumple ninguna de las tres, que aparezca como falso. Al final, el resultado siempre va a ser el correcto. Entonces, acá voy a igualar, voy a colocar la función sí. Y entonces, mi prueba lógica para el primero, ¿cuál sería? Sería esta celda. Ahora les pregunto a ustedes, ¿debo de colocar mayor o igual, menor o igual, igual? ¿Cuál operador lógico debo de colocar acá si yo necesito que esa celda coincida con el turno que requiera? Con esto, con estas celdas que tiene el turno, ¿qué debo de colocar acá como operador lógico? ¿Qué debo de colocar? Sería en este caso menor o igual de 12 pm. No. Si yo necesito que la coincidencia de esta celda sea igual a esta celda que tengo acá, entonces solamente voy a colocar igual a 1. Esa va a ser la coincidencia. Que la celda de 2 coincida con el turno que tiene en este caso como valor 1. Esa sería mi prueba lógica. Y entonces ahora le voy a decir, si él lo cumple como verdadero, que es lo que estamos utilizando, que tenga esta celda. Ya no voy a colocar entre comillas, ya no, porque estar colocando esos valores numéricos me va a llevar mucho tiempo. Entonces, automáticamente, absoluto. Punto y coma. Si esta celda es igual, ahora qué turno, 2, si él lo cumple, debe de ser esta. Absoluta, automáticamente. Punto y coma. Sí, doble clic, selecciono esta celda, debe de ser igual a qué turno. 3. Punto y coma. Si esto es verdadero, debe de llevar este horario. Absoluto. Si no cumple ninguna de las primeras, no, aunque ahí diga turno 4, usted no se preocupe. Siga esta línea que le estoy explicando. Mira, no te va a salir porque no aparece turno 4. Claro, porque usted está especificando cuáles son los turnos. Y si no hay ninguno de esos turnos, le tiene que dar el turno número 4. Acá, lo que debe de entender usted es que no va a aparecer como turno o valor número 4. Pero si no es este, entonces que sea este al final. F4, mire. Cierro mis paréntesis. 1, 2, 3. El último tiene que ser negro. Voy a dar enter. ¿Qué turno? Acá está, miren. Voy a desplazar rápidamente hacia abajo. Vean turno número 2, coincidencia. Turno número 3, ahí está, pero estoy señalizando. Y acá, turno número 4, ahí está bien. Vámonos para otro. Turno número 2, de 12 a 6, ahí está de 12. Y ya lo tengo que estar colocando entre comillas porque eso me lleva mucho tiempo. Si tengo la coincidencia de la celda de lo que requiere, a trabajar la celda
y automáticamente colocar la absoluta para que cuando él encuentre D1, él va a venir a buscar esta referencia que tenga absoluta. Si él encuentra al valor número 2, va a ir a buscar esta referencia que encuentra. Ella es como que está ahí, pero ella va a colocarse cuando coincida, porque ahora dentro de esta función tenemos la prueba lógica para obtener este resultado. ¿Queda claro? Les pregunto, ¿queda claro? Muy bien, gracias, mi amado. Gracias. Ahora miren, vamos con esta que se hace más fácil. Acá lo que quiero enseñarles es que cuando ustedes vayan a trabajar y ustedes tienen la decisión, pueden crear los cuadros y poder solamente ir seleccionando las celdas y lo que veníamos haciendo atrás de colocar entre comillas el texto, no omitamos eso. Porque les va a salir más fácil. Vamos a trabajar al inicio creando la tablita, pero al final vamos a obtener resultados más fáciles. Fíjense ahora, miren, acá colocamos un valor constante que fue 1, 2 y 3, porque dentro de la celda tenemos un texto, entonces él no iba a coincidir con este. Pero ahora sí tenemos la palabra sur que corresponde a la columna E, norte y en este caso oriente. O sea, él va a encontrar. Acá voy a igualar. Voy a trabajar la función sin. Y entonces voy a agarrar mi celda, que sería esto, que sería E2. Y ahora les pregunto, ¿qué operador lógico voy a colocar acá? Así es, así. Igual. Así es, igual. ¿Y a qué va a ser igual? Va a ser igual a él. Y automáticamente lo voy a colocar absoluto. Si él cumple, entonces que me dé como resultado verdadero es que también debe de ir absoluto. Punto y coma. Sí. Ponle clic. Esta celda es igual a esta, F4 para colocarle absoluto, punto y coma, porque ya sé la secuencia que debo de llevar. Entonces, si él lo cumple, que sea el transporte es. Coloco F4, que no se me debe de olvidar. Y acá, porque solamente tres, voy a crear dos anidaciones. Punto y coma. Si no cumple ninguno, entonces va a ser el último transporte, que debe de ser F4. Como siempre, voy a cerrar mis paréntesis. Vean ahora la anidación que está más pequeña. Yo espero que estén comprendiendo la lógica de ahora de ir seleccionando las celdas que se va a hacer más fácil. Y entonces ahora que le doy Enter, si él va a la zona sur, entonces su transporte va a ser moto, miren. Voy a subir, voy a desplazar y ahora, si él va a la zona norte, su transporte va a ser carro. Aquí está, miren, norte, carro. Si no cumple ninguna de estas dos condiciones, entonces él, cuando encuentre dentro de la celda una palabra que no se encuentra dentro de las dos verdaderas que acabo de colocar, entonces él va a entender que va a ser falso. Y entonces, ¿qué va a agarrar como transporte? Camión. ¿Puedo acá trabajar las reanidaciones? Sí, puedo. Y esa es otra forma. ¿Puedo colocar entre comillas la palabra sur y entre comillas la palabra, en este caso, moto? También puede. Pero ahí va a tener que estar digitando. En cambio, acá lo único que hace es seleccionar la celda. Y si ustedes ven, miren, me voy a ir para los últimos, voy a ir a buscar sur
En este caso, mod. Norte, en este caso es carro, miren. Y si es oriente, va a tener camión. Les estoy mostrando hasta el último ejercicio para que ustedes puedan ver que en todos la coincidencia es exactamente lo que tenemos como referencia en el cuadro. Acá no tenemos otro resultado diferente o que vamos a tener. ¿Por qué? Porque al colocarlo de esta manera, y si ustedes aprenden a colocarlo en las referencias absolutas, se les va a hacer más fácil poder trabajar la función sí. Como les vuelvo a repetir, este día han aprendido tres formas diferentes de poder crear anidaciones con la función sí dentro de Excel. Ya sea que lo hagamos buscando la alternativa que tenemos, en donde todo valor que empiece desde mayor, desde ahí debemos de iniciar lo que sería la anidación. Y dos, si nosotros tenemos una celda que contiene en este caso texto, la celda a la que hacemos referencia para poder crear la lógica, entonces debemos de igualar y colocar el valor numérico porque no tenemos una alternativa de celda sola. Y si existe la alternativa donde el texto hace la coincidencia con lo que estamos evaluando, automáticamente solamente seleccionamos, colocamos absoluto y aún así nosotros vamos a tener el resultado de cada uno de ellos, de las condiciones que están dentro de de lo que nosotros hemos anidado dentro de Excel. ¿Ha quedado claro esta última forma de poderla trabajar? ¿Para todos ha quedado claro? Sí, todo claro. Sí, quedó Gracias. claro. Gracias, muy amable. Gracias. Gracias, gracias. Muy bien, miren, esto sería entonces la clase de este día. Con el tiempo que tenemos, quiero pasar nuevamente a compartirles. Veo que solamente como tres, cuatro o siete me están trabajando el foro de discusión. Espero que esta semana puedan ir participando en cada uno de los foros que están colocados hasta el momento. Vayan trabajando día dentro del aula virtual para que no se les vaya acumulando. Y así el día que finalicemos, igualmente ustedes están finalizando con todas las actividades que se encuentran dentro del aula virtual. Nuevamente tenemos el foro número 3. La pregunta de este día dice, ¿para qué nos ayuda la función sí anidada en Excel? Espero ahora que sí puedan responder, invitarlos a que puedan ver el video que se encuentra de esta clase para que puedan ver otra alternativa que se tiene para poder trabajar lo que sería la función sí anidada. Dejo entonces de compartir, nos vamos a quedar hasta acá. Pasen todos feliz noche y nos vemos el día de mañana. Feliz noche. Buenas noches a todos. Buenas noches.